será el equivalente para nosotros a comprar la playera que te gusta, ¿sabes? Ay, pero cuesta $800 una playera. Bueno, pero me gusta y no me va a matar, órale, pero tiene que ser a ese nivel. Bienvenidos a Tixos Autos. Hola amigos, Sergio Olivera, Eduardo Vargas. Lalo. Master, oye, continuando con la saga de las marcas, por orden alfabético nos toca Aston Martin. ¿Qué nos puedes decir de Aston Martin? Yo sé que son muy chingones, pero de ahí no sé más. Pues yo estoy prestigio. Casi igual que tú. No sé mucho, nunca he manejado un Aston Martin. Obviamente soy de los que, como todos, sueñan con manejar uno un día, etcétera. Me parecen hermosos, de los coches más bonitos del mercado. En algún momento pensé que el hecho de que Ford usara la parrilla para el Fusion, etcétera, los iba a quitar prestigio, pero no. O sea, los sigo viendo igual de hermosos que siempre. Ahora, las veces que me podía, ya me subí a Aston Martin, ¿sabes? Las veces que lo he visto así con más detalle, los acabados me dejaban un poquito de ver. ¿Ah, sí? Sí. No era así de wow. ¿Tú crees que tiene que ver? Porque yo me enamoré de esos carros viéndolo en las películas. Uh-huh. Obviamente, pues el marketing de las películas, claro, el James 007, Bond, ajá, sí. Pues te hacía soñar con uno de esos carros. Como dices tú, cuando a mí se me cayeron del cielo, fue cuando los vi las parrillas de los Figo, dije, santo Dios. Alguien hizo una pendejada. A mí no me pasó eso, ¿eh? A mí no me bajó, digamos, las ganas o el prestigio de Aston Martin al ver Ford con. Ahora, hay que entender que Ford fue dueño de Aston Martin durante mucho tiempo. O sea, no es que, ¡ay, lo copió! Bueno, pero lo copió algo que era suyo. Entonces, no es, digamos, como está mal, está en contra de la ley, ni nada por el estilo. Agarraron algo que era bonito y ahí lo hicieron, y ahora ya lo están estilizando en otro lado, etcétera, y Aston Martin mantiene su identidad. Me gustan mucho casi todos, o sea, realmente el Rapid es un coche que me fascina, ¿no? Tanto el Rapid como el DB11 me encantan el diseño, y el Rapid pues el cuatro puertas, ¿no? el coche digamos casi familiar de Aston. Es hermoso, y hay tan pocos en la calle. Cada vez yo voy a Europa y ves uno y ¡ah, mira! Pero aquí, ¿qué te puedo decir? Oye, pero por pura teoría, ¿crees que valga la pena? O sea, si tuvieras ese dinero, ¿crees que sí valga la pena? Yo creo que sí, Lalo, porque es una cuestión de... No es valor por tu dinero ahí. Ahí ya no. ¿Sabes? O sea, ya es gusto. O sea, si vas a pagar $300,000, pone 5 millones de pesos, 5 millones 500 mil pesos por un coche. Es porque te gusta mucho y lo puedes hacer. O sea, para muchas personas, decir, te doy 5 millones de pesos, es arreglar su vida, porque dice, híjole, me compro mi casita y abro un negocio, una tiendita de abarrotes, y eso me va a dar 15, 20 mil pesos, me sostengo, al resto de mi vida ya me resolvió el problema, ¿no? Para el que puedes poner eso en un coche, no tiene problema de dinero. Entonces, será el equivalente para nosotros a comprar la playera que te gusta, ¿sabes? Ay, pero cuesta $800 una playera. Bueno, pero me gusta y no me va a matar, órale. Pero tiene que ser a ese nivel. Uh-huh. Tiene que ser ese nivel de... Tienes que tener ese nivel de dinero como para comprar un coche. Y si tienes, ¿qué más da, no? Son hermosos. Estoy seguro que se maneja muy bien, pero conozco tanto como ustedes que han escuchado hablar y han visto en película y visto o leído reseñas, nunca he manejado. ¿Crees que pases discreto de no. tanto que no son conocidos? No. ¿O sí llama la atención? No, sí llama la atención. Sí, el otro día cuando estábamos en, antes de cambiarnos a este estudio de Tixos, yo estaba llegando para grabar y pasó uno en el sentido contrario y casi choco porque venía yo así. Badeando con el Aston Martin, divino. Bueno, Master, pues le cortamos aquí y seguimos para seguir grabando los otros. Va. Gracias, adiós. Nos vemos amigos. Bye.
suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Ah, y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.